¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo Tecnocincuentones, vamos ya con el episodio 277. Hoy vamos a hablar de seguridad y esto con estos temas poca broma, así que presten atención porque vamos a hablar de los PASCI o las llamadas llaves de acceso. Insisto, cuando hablamos de seguridad, lo mejor es estar atentos y mejorarla todo lo que podamos, no jugamos mucho. Bienvenidos. <music> Hoy eh, no es que les esté hablando de una novedad tecnológica ni que haya habido un antes y un después en lo que yo quiero decirles. Simplemente hay una noticia objetiva y es que estos días eh, Microsoft definitivamente permite a todas sus cuentas eh, acceder mediante passkey o llave de acceso. Con este motivo, pues eh, voy a hablarles un tanto de esto. Puesto que, aunque ustedes no lo sepan, ya muchos de ustedes están utilizando esta tecnología del passkey, llave de acceso o clave cifrada, como quieran ustedes eh, llamarle. Sí, es cierto, porque, por ejemplo, eh, si ustedes abren su cuenta de Google, muy probablemente, si lo aceptaron en su día, va a su teléfono, es su teléfono quien le pregunta, le dice: ¿Están abriendo en un ordenador situado en tal sitio? Puede variar la ubicación, porque nunca es certera. Eh, se está abriendo una cuenta, una cuenta de Google. ¿Quiere usted abrirla? Es usted. Si le dices que sí en el teléfono, eso es un pasquí, es decir, una llave de acceso externa. La verdad es que, insisto, la cuestión es que se pone de moda por Microsoft, pero lleva mucho tiempo usándose, tanto los dispositivos Apple, por ejemplo, como, como Google, y bueno, te pide que te conformes con el teléfono, etcétera. La verdad es que antiguamente incluso llegado, llegó a haber paskey que iban en una llave USB. Si no metías la llave USB en el ordenador, no podías iniciar sesión. Claro, eso tiene sus peligros, entre otras cosas, que se pierda o que se deteriore el USB y entonces no puedas entrar. Ahora es mucho mejor. Porque además tú puedes configurar el, la llave de acceso, por ejemplo, por, por reconocimiento del rostro. Por la huella digital, en los teléfonos que lo traen, un simple PIN, una clave de seguridad que no tiene por qué ser un PIN. Es decir, tú eh, puedes hacerlo tranquilamente. La noticia, insisto, es que ahora permite todas las cuentas de Microsoft. Por ahora solo se había implementado en el acceso a Windows 11. Es decir, que usted ahora puede acceder a sus cuentas o acceder a desbloquear dispositivos fácilmente con un PASKI. Que es un paquete técnicamente? Es la combinación de dos claves. Una eh, que está guardada de manera segura en el dispositivo y otro en la web o en la aplicación que se quiera abrir. Cuando se conforman y se conjuntan ambas eh, claves, entonces eh, es el OK y se abre. Y solamente hay una opción de que se abra. Si tiene usted una cuenta de Microsoft, pruébelo, vaya a las opciones avanzadas de seguridad. Ahí le dirá que hay una nueva forma de iniciar sesión y decida si será por reconocimiento del rostro, huella digital, pin, clave, etc. Luego vaya a las opciones de inicio de sesión y dígale que lo haga así. Lo cierto es que eh, esta es una reflexión que me parece importante, parece sencillo, hay que ponerlo encima de la mesa porque nos jugamos mucho con la seguridad. Y además, eh, esto me hace pensar lo siguiente. Vamos a empezar a pensar que los bancos no están implementando toda la seguridad y que realmente, eh, con todos los robos de credenciales y por lo tanto el vaciado de cuentas corrientes de estos criminales, los bancos están echando la culpa a los usuarios y en muchos casos se quedan con una mano delante y otra detrás. Sería bueno que también los bancos echaran imaginación y pudieran plantear bloqueos. Eh, aunque fueran molestos al principio, pero bloqueos que eviten este robo de dinero que cada vez se produce más. Insisto, lo he dicho al principio y lo reitero ahora, en temas de seguridad, poca broma, atendamos, si no tiene usted un pasquillo, una llave de acceso y se conforma con la simple contraseña, mal vamos, eh, porque toda contraseña es vulnerable y en todos los sistemas eh, informáticos, el más vulnerable es la propia persona que se olvida, dice, señala, la engañan o lo que sea. Así que haga un esfuerzo. Insisto, es muy sencillo este tema del PASKI, sobre todo si ahora tiene usted una cuenta de Microsoft, ya puede hacerlo. Ya me contarán cómo les ha ido. Gracias. Pues hasta aquí este Tecnocincuentones. Soy Antonio Manfredi. Antonio Manfredi, gmail.com, es mi correo electrónico. Tanto en Twitter como en Telegram soy arroba Antonio Manfredi, en Mastodon arroba Antonio Manfredi, Andalucía.social y en Facebook Tecno50. Recuerden que este es un podcast que está asociado a las redes sospechosas habituales. Le dejo el enlace a esta red en la literatura del podcast y les animo a que busquen el trabajo de otros muchos compañeros que lo hacen muy, pero que muy bien y se aprende mucho. Nosotros. Como siempre, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Hasta la vista, baby.